물 한 잔씩. 오늘 보는 빈다. 엄마 많이 먹으라고 많이 했어. 잠은 왜요? Qué suave, ¿no? Está la pasta esta. Es una de mis pastas favoritas. Madre mía, mamá. Así es que yo. Ya tienes trabajo, mamá. Es una de mis pastas favoritas. Más este, suche pasta. Pues no te acostumbres a esta pasta, ¿eh? Porque creo que lleva bastante faena. Mucho trabajo hacer esta pasta, ¿no, mamá? No. No, haciendo un ratito. Rato. Ay, qué bien. Muy bueno. Me gusta. ¿Te gusta? Sandra는 고개도 안 들고 먹어. 정신이 없어. está muy suave. ¿No quieres probar? Lo han dicho así. Pasta fresca, ¿no? Sí, pasta. ¿Podemos hacer tortellinis la próxima vez? ¿Qué es tortellinis? Pues hacer ahí rollitos con trocitos de queso dentro, o de espinacas, o de... Ah, espinacas. O de gambas. O de tofu. O tofu. Pues así. No sé, es que siempre me ponía caras raras. Queso, espinacas, gambas, ¿qué come esta niña? Bueno, podemos poner arroz dentro. Sí, jamón. Tienes que aguantar 20 años más, mamá. 20 por lo menos. Si no queréis. Hasta la próxima. Está salado. ¿Está salado? Tráemelo, que es muy malo. Hojaldres siempre me han gustado mucho. Aunque yo los he comido siempre cuando he ido a Marruecos. Aquí. Bueno. A mí me sale a... Marruecos está más rico. Una abuela. ¿Quién? ¿Tú? Yo. ¿Abuelo? La abuela, una abuela. ¿Abuela? ¿Abuela? ¿Abuela, qué has hecho? Me he puesto una cosa en el pelo para que no me moleste el pelo. Está pasadito. Mucho blandito. Porque a ti te gusta así. A ver.
이거 아까샤. 우리는 학교에서 뭘 받아왔나요? 맛있어. Para poner si me gusta el libro. 이것도? 와우. 어, 이건 안 보인다. 아. Ya ya se ha comido. Un trozo. 사람 우리는 도서관 버스가 오면 이렇게 좋아해요. 네. 도서관 버스 오는 걸 기다리는 사라누리. 선들아 안녕. 학교 잘 갔다 왔어요? 네. 오늘 재밌었어 학교에서? 와. 재미없었어? 왜? 뭔가 수요일 월드요. 아이고 재밌었어요 해야지. La mitad hoy y la mitad otro día, ¿verdad? Vale, pues nada. Esto se queda para el próximo día. Estos son semillas de colza. Y se las vamos a echar a los pajaritos, que hay muchos pájaros que se están reuniendo todos los días ahí cerca de casa. Y para que tengan comida. Pues, muy bien. Oh, ¿vamos? Vamos a acercarnos con el coche, que Sandra tiene faena. ¿Qué hacemos? ¿Lo echamos aquí por la carretera o lo echamos en el campo? En el campo. ¿El campo? Luego si labran y estos días y demás, saldrá y colza, ¿no? Saldrá. Bueno, lo echamos en el campo y confiamos que se lo coman, ¿no? Porque si no, bueno, si no se lo comen ellos, se lo comen las hormigas cuando salgan. The world could fall down, but it's gonna be okay. The sun could go